de los huracanes, superhéroes como tú y yo. Tómame la mano para unirnos como imanes, porque juntos somos invencibles. Y donde estés, ahí voy yo. Superhéroes, solo tú y yo. Dos gotas de lluvia que salvan el mundo de la tempestad. Siempre buscaba mi calor. Siempre me han dicho que no hay dos sin tres, que quien te quiere no debe doler. Pero no es el caso, no, no, no. Tú me hiciste daño y ahora yo. ¿Cómo suena? Por lo que fuimos dicho. De creer todas tus amenazas, quiero que me digas que ganas con esto. Solo así tienes mi amor. ¡Cómo suena! Por lo que fuimos tú y yo. Dices que si luego das la espalda, me cansé de creer todas tus amenazas. Quiero que me digas que ganas con esto. Solo vas si tienes mi amor. ¡No! Lo mismo.
sé qué pasa, que ya nunca lo invito a cultivo. Siempre que hablamos terminamos siendo lo mismo. Los dos queremos, pero nunca va a pasar. ¿Cómo suena, mi gente? ¡Dite! Pero estamos igual. Bueno, fue un mañana y tú te fuiste ayer. No sé qué pasa, que ya nunca me invito contigo. Nos queremos, pero nunca a la vez. No sé qué pasa, que ya nunca me invito contigo. No sé qué pasa, que ya nunca coincido contigo. Siempre que hablamos terminamos en lo mismo. Oh. ¡Que vivan los premios Dial! ¡Que viva Tenerife! ¡Os quiero! Cadena Dial y Turismo de Tenerife presentan la 28ª edición de los premios Dial. Esta noche reunimos a los mejores artistas del año en español en un mismo escenario. Premios Dial Tenerife. Los premios de la música que nos une. Con todos vosotros, Carmen Ramírez. ¡Muy buenas noches! Hay dos cosas que nos encantan en Cadena Dial. Una, evidentemente, es la música en español. Y la otra, premiarla en esta tierra, Tenerife. Gracias por abrazarnos y hacernos sentir que estamos en casa. Antes que nada, quiero dar las gracias a todos los que nos escucháis a diario, porque sin vosotros, ni la radio, ni la música tendrían sentido. Esta fiesta es por y para los que aman, defienden y crean nuestra música, la que entendemos y sentimos como nadie. Antes de ti, no. Yo no creí en Romeos, Julietas muriendo de amor. La que nos acaricia como una balada. ¡Oh! ¡Nos pone a bailar! Sábado noche 19:80. Tengo bebida fría en la nevera. La que nos abraza, nos eleva y nos hace volar. Si vuelas alto, avisa que no quiero caer. Tengo miedo a las alturas, no me quiero perder. Y es que, si lo pensáis, las canciones son como las manos. Nos abrazan, nos elevan, nos acarician. Y ahora voy a pedir que uséis las vuestras, sí, vuestras manos, para dar un fuerte aplauso a estas dos voces increíbles, Edurne y Blas Cantó. ¡Buenas noches! ¡Ay, madre mía! ¡Buenas noches, Tenerife! ¡Qué ilusión me hace estar por tercer año consecutivo con todos vosotros! ¡Qué es fuerte que haya pasado un año ya! La de cosas que te pueden pasar. En un año pueden pasar muchísimas cosas. Que encontréis el amor, que lo perdáis, que cambiéis de casa, de trabajo, de coche, correr vuestra primera maratón o que te llamen para presentar los premios Dial en Tenerife. Mira, justo lo que te ha pasado a ti. ¿Eh?
¿Has visto? ¿Sí? Bueno, sea lo que os haya pasado a vosotros o a todos vosotros, seguro que todos esos momentos especiales van de la mano de alguna canción. Y hoy celebramos la música que nos acompaña, nos inspira y nos une. Bueno, que nos une a todos los que estamos aquí en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife y también en casa, en Divinity o en cualquier parte del planeta a través de cadenadial.com. Prepárense para una de esas noches que se puede contar con los dedos de una mano, estoy seguro. Pero antes, vamos a conectar con el backstage que tenemos a Sarai Esteso, que nos va a estar contando todo lo que se cuece ahí detrás. ¡Bienvenidos a los Premios Dial Tenerife 2024! Muy buenas noches, Tenerife. Estamos a puntito de conocer quiénes son los primeros premiados, pero mirad a quién me he encontrado, Ruslana, Paul Zin. ¡Buenas noches! Buenas noches. Madre mía, lo habíamos ensayado antes y nos había salido mucho mejor. Las veces que lo hemos ensayado. Sí, pero bueno. Ha salido fatal. Cinco veces antes, o más, creo, ¿no? O más, bueno. O 24. Bueno, a ver, chicos. Claro, estaba yo haciendo cuentas, no hace ni un mes que abandonasteis la Academia de OT. ¿Cómo de locura está siendo vuestra nueva vida, chicos? Intensísima, intensísima, por supuesto. Pero nada, con ganas de afrontar todo. Totalmente, surfeando un tsunami, porque esto no es una ola, es un tsunami. Totalmente. Todo el rato. Nunca mejor dicho. Cosas. Bueno, y habéis venido a esta gala con una función súper, mega, ultra especial. Contad cuál es. Pero no te has enterado, Sarai. Sarai. Sarai, Sarai, por favor. Que madrugo Sarai, mucho, yo no me puedo enterar de todo. Contadlo vosotros. Entregamos un premio. Esta noche, entregamos un premio, Rosana y yo. Vuestro primerito premio. El primero que entregáis. A ver, yo no puedo pediros que me digáis el nombre del premiado, porque entonces, nada, yo mañana no voy ni a la radio, me despiden. Pero sí que alguna pistita me podríais dar, chicos. Te vamos a dar dos. Vale, venga. Tiene varios tatuajes. Vale. Y ha estado en la tele. Y ha estado en la tele. Tiene varios tatuajes y ha estado en la tele. Ajá. Vale, o sea, podría ser vosotros. Ah, podría ser cualquiera, claro, sí. Claro, es que a ver. Es que no. Bueno, vale, venga. Pueden ser varios. De hecho, hay 18 premiados. Con tatuajes lo mismo hay 18 también. Pero bueno, oye, ya que estamos hablando de pistas, aunque esto va a parecer más el Cluedo que los premios Dial. ¿Sabéis lo que es el Cluedo? ¿O? Claro. ¿Sí? Sí. Ah, vale, que sois muy jóvenes y como ya tengo más años que un bosque, digo lo mismo. Lo mismo no lo sabéis. Bueno, vamos a seguir con pistas. Pistas o adelantos musicales, que es lo que quieren saber todos vuestros seguidores. A ver, venga, algún adelanto rápido. ¿Quieres empezar tú, Rus? Bueno, nada, que yo espero que os guste mucho. Para mí, a mí me hace muchísima ilusión. Para mí va a ser un bombazo porque es como una explosión de todo. Y espero que la gente se identifique. Bien, porque es lo más importante. Gracias, chicos, de verdad. Menuda noche, menuda emoción. Yo de verdad es que ya tengo que dar paso al primero de los premiados. No lo voy a hacer yo. Lo va a hacer una mujer, una actriz, que hoy se estrena como entregadora. Y el próximo 12 de abril estrena Menudas Piezas, que es un peliculón que estoy deseando ver. Así que con todos ustedes, Alexandra Jiménez. Muy buenas noches. Es un placer estar aquí. Ha llegado el momento de entregar el primer premio de la noche. Lo vamos a hacer con un hombre que es prácticamente de nuestras familias, porque le hemos visto comenzar, crecer y convertirse en uno de los nombres más importantes del panorama internacional. Tras más de 20 años de carrera, él asegura estar en un momento inmejorable y nosotros tenemos el privilegio de poder compartir este momento con él. Premio Dial para David Bisbal. Un beso muy fuerte. Enhorabuena a la banda en directo, enhorabuena a los premios Cadena Dial por ser tan acertados cada año de seguir repitiendo en esta maravillosa y bella tierra de Tenerife, lo primero de todo. Siempre que tengo la oportunidad de hablar ante el público y me preguntan por los premios Dial, siempre digo lo mismo. Que es muy bonito recibir un premio a tu trayectoria, reconocimiento, pero lo más bonito de todo, sinceramente, es poder estar en backstage, es poder estar en la red carpet, es poder encontrarte con tus compañeros, con tus compañeras y compartir todas las alegrías que probablemente no tengamos la oportunidad de hablar durante todo el año
y poder también compartirlas con todos vosotros. Os quiero mucho. Gracias por unir la cultura de Latinoamérica con la nuestra y que siga la fiesta en Tenerife con Dial muchos años más. Os quiero mucho. Pues ya hemos arrancado, ahora solo queda seguir con uno de los premios probablemente más rockeros de toda la noche. Va para un artista cuyo flechazo con la música empezó siendo un niño. Desde entonces no ha parado de formarse, prepararse, crecer, hasta que se ha convertido en todo un fenómeno musical. Un cantante, compositor y productor que donde más disfruta es en el directo. Él es pura adrenalina y rock and roll. Premio Dial para Dani Fernández. Bueno, primero, buenas noches, Tenerife, ¿cómo estamos todos aquí hoy? Bueno, como ya sabéis, la gente que me conocéis, lo de las palabras no es lo mío, así que voy a intentar ser lo más breve posible. En primer lugar, gracias a Cadena Dial y a toda la gente de Tenerife que hace que año tras año volvamos, tengamos las ganas de venir a disfrutar de vuestra tierra, de vuestra gente y que Cadena Dial no se escoge por algo al azar, sino porque sabe que venimos aquí y respondéis de esta forma. Así que muchísimas gracias por estar premiando la música en español. Al final, yo empecé haciendo canciones también en inglés y luego volví a mi esencia, a mi habitación, a donde empecé. Y no me olvido nunca, ¿no?, de cómo la música me ha hecho o me ha cambiado la vida cuando me subí a un escenario desde pequeño. Así que me gustaría agradecer este premio a toda la gente que recientemente ha llenado el Within que saqué hace muy poco. He tenido que sacar una segunda fecha. Yo sigo sin creerme que me sigan dando premios, que siga viniendo gente a mis conciertos, porque intento vivir este mundo tan loco de una forma lo más natural posible y la verdad que estoy alucinando con todo. Y nada, quiero ser más breve. Que gracias a todos y que es la primera vez que mi hija me ve recoger un premio. Así que te quiero, Beli. Esto es para ti. Gracias. A ver si os sabéis esto conmigo y lo cantáis conmigo. Esas palmas arriba. Dile a los demás que voy viniendo. Ya no está de más si vas mintiendo. Porque cuando quieres cargas todo contra mí. Cruza el cielo. Y le pido
justo al amanecer. Tú pintabas mi nombre en la pared. Hace días que no me encuentro bien. No recuerdo si lo hice alguna vez. Probé con todo y no me basta. Quieres hacer que no me salga. Cuestión que resolver, columpiabas tu cuerpo de alfiler. Cuántas noches llevaba sin yo, he perdido la cuenta de este mes. Cambié la letra y no te daba, no es como lo que tú cantabas. Me hablabas de un lugar que te encantaba. Muchísimas gracias. Gracias Cadena Dial, gracias Tenerife. Muchísimas gracias. Esta banda, ese aplauso para la banda, por favor. Gracias. Gracias, Fernández. Enhorabuena por ese premio y por su paternidad. Desde luego que bien se aplaude en esta tierra, ¿no? Es maravilloso escuchar esos aplausos porque es la forma más sincera de premiar a un artista en directo. Y puestos a premiar, Cadena Dial lleva premiando a los mejores a los que defienden la música en español desde hace 28 años. Y eso que solo acabamos de despegar, ¿eh? El siguiente premio llega de la mano de Ere Europa y espero que estéis preparados para mover un poco el cuerpo porque llega de la mano de la jefa de Dial Latino, MJ Aledón. Muchas gracias, Carmela. La música en español está de enhorabuena y vosotros sois el mejor ejemplo porque qué bonitos estáis hoy en los premios Dial Tenerife. Gracias por acogernos un año más. Saludamos de paso a todo el mundo que nos está viendo desde cualquier rincón del mundo, desde Tenerife, hoy convertida en la capital mundial de la música en español. El pop latino, el merengue, la bachata, la cumbia o incluso el flamenco, se han convertido en fenómenos globales, demostrando que la diversidad y la riqueza de la cultura hispana no conoce techo y no tiene fronteras. Y la música cantada en nuestro idioma ha sido precisamente el hilo conductor
esa música que cada fin de semana nos bailamos el sábado por la noche y también el domingo por la noche en Cadena Dial, en Dial Latino. Las Islas Canarias han sido siempre la puerta de entrada de la música latina en nuestro país. Los primeros en acoger a los artistas que venían de la otra orilla habéis sido vosotros. Y hoy premiamos a un artista que ha contribuido con su trabajo a hacer precisamente eso, a transformar sus raíces en un lenguaje universal. Es un premio que sé que os va a poner a todos en pie, porque esta tierra, cálida y acogedora, es muy de bachatas. Y él es uno de los mayores referentes del género. Es un verdadero placer entregar esta noche el premio Dial Latino a Prince Royce. Buenas noches. Gracias, MJ, MJ. Para mí es un placer, un honor ver cómo la bachata ha crecido en el mundo entero y ver cómo yo he podido, de alguna forma u otra, dar mi aporte, ¿no? Ver cómo ahora, hoy en día, hace 15 años no se veía una Rosalía grabando con The Weeknd, ver que Shakira grabó su primera bachata conmigo, o Marc Anthony, o Maná. Mis colegas esta noche, David Bisbal, no, Luis Fonsi, para mí es un honor, un placer ver cómo han apoyado mi género y como dije, es un placer desde que inicié mi carrera. España siempre me apoyó, toda Europa, me acuerdo estar en las discotecas llenas y para mí siempre ha sido un sueño, sigue siendo un sueño y de verdad que los quiero mucho. Esta noche les canto canciones de mi nuevo disco llamado Perdida, así que espero que la disfruten y como dije una vez más, muy agradecido, los quiero muchísimo. ¡Muah! Tema nuevo dice: anoche me di un trago pa' poder olvidarte, hoy le rezo al cielo pa' volver a verte, buscando en otras pieles pa' poder encontrarte. No sé si a ti te pasa igual. Anestésienme una y otra vez, quítenme este dolor. Si hay un doctor que me dé y hoy me escribes feliz cumpleaños, ya que quieres saber cómo me va, pues no tan bien como el año pasado. Puedes decirte que ya te superé y que en la disco con otra me enredé, pero pa' qué mentirte si lo que quiero es decirte. Te extraño pero borracho no me duele tanto, por eso es que tomo hasta cuando me levanto. Me ayuda a pensar menos en ti, me ayuda a fingir que yo sin ti soy feliz. Me extrañas pero borracho no me duele tanto, por eso es que tomo hasta cuando me levanto. Le estoy pidiendo a Dios que no vuelvas a escribir, porque sé que si me dices que tú quieres volver, que sí. Vamos a República Dominicana con eso. Me pediste que te mandara mi ubicación y yo estaba en un bar en medio del malecón. Y ninguno lo anda buscando amores, solamente di la vida con sus colores. Hablamos, bailamos y así fue que empezamos con una presidente.
amarte como te amo es complicado. Pensar como te pienso es un pecado. ¿Y atrás cómo es? Solo quiero darte un beso, llevarte a conocer. Y solo quiero darte un beso, quiero que no te falte nada. Buenas noches, mi gente, que no les falta nunca, mi gente. Que Dios me lo bendiga. Quisiera cantar 20 minutos más, pero no puedo. Lo quiero. Premio patrocinado por Air Europa. Hace 28 años nacían los premios Dial, pero ese no es el único cumpleaños que celebramos hoy. No. El 14 de noviembre de 1924 nacía la radio en España. Es que es viejo, espera. ¿Hemos cogido el roto? Creo que... A ver. Aquí. Aquí. ¡Ay, la tecnología nueva! A ver, el aplauso para el Rebos, ¿no? ¿Cómo se nota la tecnología? Vamos dale, dale. Allá. EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. La estación radiodifusora. De esta manera nacía la radio en nuestro país. Y desde el primer momento, la música nos acompañó de la mano. Con el nuevo medio, el bolero, la copla o el paso doble entraron en los hogares de muchos españoles por primera vez. Desde ese momento no pudimos estar lejos de la música. Nos convertimos en la puerta para descubrir nuevas voces, nuevos estilos, otras culturas. Un espacio en el que, junto a los oyentes, creamos parte de la historia. Una historia con mucho futuro. ¡Felices 100 años de radio! De radio y de música. Vamos a seguir celebrando esta unión con el presentador y director de Dial Tal Cual, Rafa Cano. Buenas noches, Tenerife. Lo estáis pasando bien, ¿no? Qué importante la radio, 100 años. Y qué importante la música en la radio. En Cadena Dial llevamos más de 3 décadas apostando por la música en español. El orgullo de la música en español es también el orgullo de nuestros artistas, de nuestros autores, de nuestros compositores, de nuestros arreglistas. Todos ellos hacen música en español. Hacen
la marca España en nuestro país y fuera de nuestro país. Me gustaría que le dierais un fuerte aplauso a todas esas personas profesionales que trabajan y que engrandecen la música en español. Y precisamente, una artista que representa la marca España como nadie es ella. Con ella han cantado Marc Anthony, Enrique Iglesias, Prince Royce, Carlos Rivera. ¿Podéis adivinar de quién se trata? Es una de nuestras mejores embajadoras. Para mí es un orgullo presentarle y entregarle este premio a una persona que significa el tesón, el esfuerzo, la ilusión por el trabajo y que representa a nuestro país, nuestras raíces y la música en español como nadie. Premio Dial para India Martínez. Muchas gracias, Rafa. Muy buenas noches, Tenerife. Madre mía, qué ilusión, de verdad, ¿eh? Yo no sé cuántos llevamos ya, no sé si ya son 3 o 4, pero siento la misma emoción que el primer día. Gracias, de verdad, a todo el equipo de Cadena Dial. De verdad que esto lo que hace es animarme y motivarme para seguir haciendo mucha música, para seguir convirtiéndome pues, en una mejor artista, en una mejor persona, sobre todo en una mejor mujer. Hoy, viendo esa radio, viendo esos orígenes, no he podido evitar acordarme de dos de las mujeres más importantes de mi vida, que son mi abuela, Katy, mi abuela Francisca. Y me gustaría dedicarle este premio a ella, sí, porque yo creo que ahí nace todo. No las tengo al lado, hace poquito que se nos fue, pero si las tuviera delante, bueno, primero les diría lo que las amo y lo que las echo de menos. Pero, no sé, otras veces no le he dicho que me he mirado siempre en el espejo intentándome parecer a ella, por ejemplo. Que cada vez que me faltan las fuerzas para seguir, para continuar con todo, siempre tiro de ellas y siempre me acuerdo de ellas y me las da, incluso sin saberlo, incluso aunque no estén también, que me encantaría tenerlas delante y cantarle eso de tengo que hacer un rosario con tu diente de marfil para que pueda besarla cuando esté lejos de mí. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Y esas cosas. Solamente Rafa, por verla sonreír. Sabes, ellas estarían muy orgullosas de ti. Muy orgullosas de ti, de la artista en la que te has convertido y sobre todo en la excelente persona que te has convertido. Me encantaría, gracias a ella, porque solamente con muchas veces, de hecho, muchas veces solo he cantado para que ellas se sientan felices y se sientan orgullosas. Y por verles esa carita daría lo que fuera ahora mismo. Así que por todas esas mujeres, mi madre, mis hermanas, todas, por esas luchadoras, va este premio hoy, ¿vale? Para todas ellas, a seguir luchando y soñando por los sueños. ¿Nos cantas ahora? Venga. Venga. Pues fuerte el aplauso para India Martínez. Muchísimas gracias. Tu calma, tu ruido en la noche que me hace reír,
dormir en tu brazo, tu amor a distancia, porque no hay distancia que me aleje de ti. Estaba con el corerío, odiando a Cupido, nadando perdido, ahogándome en el alcohol. Recuerda esa noche que en esa tormenta verte llegar fue como ver salir el sol. Te juro que todo lo que soy contigo, y apriétame, desnúdame hasta el corazón. Seguro que me enamoré, me enamoré de lo que hemos vivido. Yo quiero cada instante. Si mi vestido con más nadie combinó, como lo hizo contigo. Muchísimas gracias. A ver quién se sabe esta. Si ella supiera que por la noche baila conmigo, a la luz de los faros de un coche, con la luna de único testigo, que tú me elevas y que en tu brazo me llevas al cielo, cada vez que se escapa un te amo, el tiempo se vuelve. Ay Dios, si ella supiera lo que hacemos tú y yo,
Muchas gracias, de verdad. Hasta siempre. Hasta pronto, mejor dicho. Madre mía, qué buena gente hay en los premios Dial. Os voy a confesar que estaba yo aquí solita. Triste tampoco, ¿eh? Las cosas como son, pero yo estaba solita y se han acercado a hacerme compañados artistazos que admiro muchísimo. Ana Guerra, Sergio Dalma, buenas noches. Bueno, a puntito que estáis ya de recibir, de recoger este merecidísimo premio. Oye, dame un consejo, porque yo no recojo muchos premios y como tú tienes tantos premios a tus espaldas, yo no llevo nada preparado. Es decir, que no te tiemblen las manos. Y ahora en estos momentos me tiembla todo. Ya, a mí también. Mira que he estado veces aquí, pero... Es impresionante cuando sales en este escenario y encuentras ese público que siempre ha sido... Es que recibe. Mi tierra, amor. Mi tierra es... Un público atractivo, la verdad. Pero si pasas nervios y eso es bonito. Sí. Vale, pues improvisaré. Sí. Bueno, no, pero escucha. Lo haces muy bien. Vale. No, y que juega en su tierra. Y juegas en casa. O sea, tú aquí en los premios Dial, Ana, tú has presentado, tú has entregado... Tú has cantado. He sido regidora también un también año, que nadie se dio cuenta. Has, pues eso, recibido un premio, hoy lo vas a recibir. Me comentan desde producción si puedes venir el año que viene, una semanita antes, y montas el escenario, porque hija, es lo último que te queda ya, ¿eh? Me encantaría, ¿sí? Por favor, me encantaría. ¿Cómo andas de fuerza? Bien, ¿sí? Bien, sí, ahora que estoy bailando, pero estoy fuerte con el vinagre, ten cuidado, ¿eh? Madre mía, ¿algún pasito prohibido que puedas mostrarnos? La wave. La wave, la wave, dice... A la wave, venga. Que yo haga la... Hombre, la wave, así. La wave, venga. No, yo no. Es un poquito así. Tango. Yo soy más de bailar pegado. ¡Oh! Sí. ¡Qué bien traído! Y de sonreír en la foto. ¿También? ¡Qué bien traído! ¿También? ¿Sabes qué? Ay, que se baila en el programa, pero yo no te he dicho nada. Y cuando me dio una rabia que no me la pusieran a mí... Ah, pues la bailamos ahora. Bailar pegados es bailar. Ay, que me muero. Igual que baila el mar. Con los delfines. Ay, ay, ay. ¡Qué bonito por mamá! Oh, mira. Esto solamente pasa en el backstage de los premios Dial. Sonríe, decía que estás en la foto. ¿Cómo no vas a sonreír, hijo de mi vida, si estás en los premios Dial? Que acumulas una cantidad de premios Dial que te vas a tener que alquilar un trastero, porque claro, ¿dónde los metes? Afortunadamente tengo muchos premios cadena Dial y sigue haciéndome muchísima ilusión cuando recibo uno. Pasan los años de mi carrera y cuando... Por ti no. No, pero... No, por ti no, amor. Gracias, Jordi pero... Hurtado cero, Sergio Dalma uno. Pero recibir un premio una vez más en esta tierra y un premio de Cadena Dial, donde, bueno, pues he crecido con Cadena Dial, me hace muchísima ilusión. Hombre, no es para menos. Sí. Oye, chicos, que queda muchísima noche, muchísima noche, así que voy a ceder el testigo a dos mujeres bellísimas, a dos pedazos de presentadoras, sí, como son Mar Flores y Lidia Torrent. Adiós. Buenas noches, Tenerife. Un placer estar aquí. Muy buenas noches a todos y a todas. Bueno, Mar, como queremos que esta gala sea amena, es mejor ir al lío e ir al grano. Así que el siguiente premio Dial para... No. Para un momentito, porque estas cosas hay que hacerlas un poquito más lentas, creando un poco de intriga, ya sabes, pasito a pasito, suave, suavecito... Hombre, a ver... Claro, es que mucho lugar al misterio no has dejado porque has dado una pista, hombre, bastante importante. No. Es porque nuestro siguiente premiado precisamente es una persona que ha hecho su carrera pasito a pasito y que desde luego él sabía que la música formaría parte de su vida. Es un artista muy querido a nivel mundial y sobre todo le tenemos aquí hoy. Aquí hoy, sí, bueno, de hecho oficialmente, para poneros en contexto, su carrera comenzó el 15 de septiembre de 1998, yo tenía 4 añitos, con ese álbum de Comenzaré, y es ahí cuando nació pues esa estrella y ese artista global que se ha recorrido el planeta entero. Y hoy está aquí, en Tenerife, para recoger un premio muy especial. Premio Dial 25 años por trayectoria para... ¡Luis Fonsi! Muy buenas noches. Yo te amo también, mi amor. Buenas noches, Tenerife.
Buenas noches, Canarias, buenas noches, España, y a toda esa gente linda que nos está viendo. Estoy feliz de estar aquí. Me encanta estar aquí. Me encanta recibir este premio por trayectoria, 25 años. ¡Qué locura! Han volado. La verdad es que no se siente como 25 años. Me lo estoy disfrutando. Yo soy un niño. Mi corazón todavía está aprendiendo. Estoy desahogándome a través de cada canción. Estoy aprendiendo a través de cada canción. Y ustedes me han dado la oportunidad, han apoyado, han recibido a este boricua loco desde su primera visita, que curiosamente yo conocí a España a través de esta tierra, Tenerife. Siempre lo digo y nunca me voy a olvidar de ese primer viaje, de esa primera visita con un tema que se llama Imagíname sin ti. Todo comenzó aquí. Y 25 años después estoy aquí en los Premios Dial, gozando como nunca, disfrutando y agradecido. Es lo más importante. Así que muchísimas gracias, Cadena Dial, por todo el apoyo. Canción tras canción están ahí apoyándome. Y España, gracias por abrazarme. Los quiero demasiado. Ya son parte de mi vida, de mi música, de mi familia. Así que los quiero mucho. Gracias. ¡Cantamos! Esto se llama Pasa la Página, dice así. Ella sigue llorando por él, pero se hace la fuerte. Ella dice, yo ya lo olvidé, pero sabe que miente. Se la pasa hablando mal delante de la gente. Hace un rato que el amor se fue, esto ya fue suficiente. Ey, pasa la página, na, na, na. No eres la víctima, ma, ma, ma. Pa' que te quieran y no queda lástima. Pasa la página, na, na, na. Sigue con tu vida, da, da, da. Estás viviendo un cuento que ya terminó. Porque el amor se acabó, pero ya ahí se quedó. Llorar no sirve. Paso a paso, porque el amor se acabó. Déjalo ir, suéltalo. Llorar no sirve. Eso es. ¿Cómo dice? Así que, hey, pasa la página, na, na, na. No eres la víctima, ma, ma, ma. Pa' que te quieran, no queda lástima. Pasa la página, na, na, na. Sigue con tu vida, da, da, da. Eso es. Te quedaste atrás. Estás buscando algo que no está. El tiempo ya pasó, ya no quedará. Ya cambian de canal, no eres Panamá. La vida no espera, olvida. Supera un trago y cógelo suave. Si se acabó, que se acabe. No sabe por dentro. Pasó tanto tiempo. Todo el mundo menos tú está contento. Porque el amor. Gracias por todo, Tenerife, los quiero mucho, que Dios me los bendiga.
Como sabéis, la radio cumple 100 años. Imaginad la de millones de canciones que habrán sonado en este tiempo y la de historias que habremos compartido. Pues mira, yo voy a aprovechar y te voy a contar una historia, porque para los que nos dedicamos a la música, ese primer momento que escuchas tu tema en la radio es inolvidable. O sea, de verdad que son de los momentos que yo creo que jamás voy a olvidar. ¿Tú te acuerdas de tu primer momento? Yo me acuerdo mi primer single, que estaba pues recién salida de la ducha, porque me gusta ducharme con la música, me vengo arribísima, y antes de secarme el pelo como que iba a empezar y empezaron a presentar, tenemos el nuevo single de Durne, digo, no puede ser. O sea, fue muy emocionante. Qué emoción, muy emocionante, ¿no? Sí, bueno, seguramente que esa emoción será compartida por muchos de vosotros por la primera vez que escuchasteis a un nuevo artista o una nueva canción. Y es que la música y la radio nos unen creando momentos únicos. Bueno, seguimos celebrando la música en español aquí en Tenerife y ahora vamos a dar paso a nuestro compañero Javier Ayuso. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, espero que estéis disfrutando y mucho de esta gala inmensa de la música en nuestro idioma. ¿Por qué? Pues mirad, porque ha llegado un momento realmente especial. Ha llegado el momento de rendirle un homenaje a alguien que podríamos decir que ha nacido para cantar. Que nació con un micrófono en la mano, podríamos decir. Porque fijaos, cuando solo tenía 5 añitos, ya fue descubierta por uno de los mayores, más importantes productores de nuestro país. Y desde entonces no ha dejado de subirse a los mejores escenarios que existen. Y lo más importante de todo, que fijaos, después de haber vivido más de 1000 historias, nuestra artista continúa manteniendo la misma ilusión que aquella niña. Así que es el momento que recibamos con un aplauso gigante, con todo nuestro cariño y con toda nuestra admiración, al Premio Dial por toda una trayectoria de 30 años para Pastora Soler. Buenas noches, Tenerife. Buenas noches a todos. Bueno, estoy muy, muy emocionada. Quiero que me permitáis que me pare un momentito en este mágico momento, porque es verdad que 30 años no se cumplen todos los días. 30 años dan para mucho. Uno hace balance ahora de todo lo vivido. Intenta entender un poquito esta profesión tan maravillosa, pero a la vez tan sacrificada. Aquí no existe la suerte, aquí existe la perseverancia, el trabajo, el esfuerzo. Aquí nadie te regala nada, hay que trabajar duro y demostrar cada día. 30 años con muchas cosas que han dado para muchos momentos bonitos, triunfos, fracasos, caídas, superaciones, puertas que se abren, puertas que se cierran, puertas que nunca se han abierto ni se abrirán. Pero por eso me emociona dar las gracias a las puertas de esta cadena Dial que se abrieron desde el primer día, desde el primer disco, hace ahora 30 años y hasta hoy, de la mano. Gracias de corazón. De verdad, gracias, porque sin vosotros, cadena Dial, mi carrera no hubiera sido la misma. Gracias a cada una de las personas que hacen esa familia y este equipo. No quiero olvidarme de toda mi gente. Lo importante en esta profesión, siempre lo digo, es confiar mucho en uno mismo, quererse y saber que eres capaz de seguir y de seguir, pero te tienes que rodear siempre de equipos que te ayudan, que te acompañan. Quiero dar las gracias a todos esas personas, esos equipos, mis primeros managers, Luis Sanz, Paco Gordillo, mi hermano Chelu, que siempre está a mi lado, mi actual oficina con Carlos Escobosa y Oscar Piñuela, 33 producciones, gracias a todo el equipo. Gracias a mi primera compañía de mis primeros discos, EMI Music, a mi compañía actual, Warner Music. Gracias a mis músicos, a mi equipo, a mis técnicos, a mis amigos.
A vosotros, por favor, gracias de corazón, porque sois el sentido de todo esto. Cuando uno se derrumba, sabe que todo merece la pena, porque vosotros no. Vosotros nos sostenéis, nos ayudáis. Gracias a mi marido, gracias al motor de mi vida, que son mis niñas que me están viendo, Estrella, Vega, os quiero. Y gracias a las primeras personas que creyeron en esa niña que era feliz cantando, a mi madre, mamá, te quiero mucho, y a mi padre, que lo está celebrando ahí arriba conmigo y que no deja de iluminarme. Gracias, vámonos por 30 años más. ¡Os quiero! Un momentito, yo voy a pedir un poquito de agua, ¿eh? Porque yo no puedo ahora cantar todo lo que tengo que cantar con esta emoción contenida, por favor. Sí.
si no supe decir que lo eras todo para mí. Perdón por el duelo. No te vayas, perdóname. Si no supe. Pastora Soler, premio especial por 30 años de carrera. ¡Felicidades! ¡Fuerte el aplauso! ¡Eso! ¡Eso, eso! Bueno, no sabéis lo especial que es recibir un premio Dial. Además, tengo la suerte de decirlo en primera persona. Ya tengo alguno que otro. Y no solo por el recibimiento, sino por... En estos días, todo se para. Nosotros, nuestra vida de locos... Para por un momento y venimos aquí, a Tenerife, y no sabéis la que se lía. O sea, es que no os hacéis una idea. En el hotel, cantamos, bailamos, lo pasamos... ¿Estáis invitados, eh? ¿También? ¿Invitadas? Sí, ¿sabéis dónde? No, no puedo decir nada más, pero de verdad que es increíble. ¿Cómo no vamos a querer venir a Tenerife a los premios Dial y que nos den un premio? De verdad, ¿cómo no? Es maravilloso, lo pasamos genial. Y vamos a seguir entregando premios. Esta vez de la mano del mago Jorge Blas y nuestra compañera Laura Trigo. Hola, ¿qué tal? Hola a todos, Tenerife. Buenas noches, cuánta gente, qué bien. Yo tengo una pregunta para ti, Jorge. Sí. ¿A ti te gustan los cuentos? Hombre, a mí me encantan los cuentos. En la magia contamos cuentos continuamente. Lo que pasa es que no entiendo muy bien lo de y fueron felices y comieron perdices. Yo para ser feliz lo que realmente necesito es, yo qué sé, no perdices. Papas arrugadas con mojo picón, por ejemplo. Claro. ¿Qué os parece? ¡Claro! Muy distinto. Lo que pasa es que no sé si a nuestra próxima artista le gustarán las perdices, pero sí es verdad que está muy feliz porque está viviendo un cuento de estos de Érase una vez. Bueno, desde luego. De hecho, este año ha hecho su trabajo más sincero. Es un disco totalmente vitalista y estamos felices de verla, desde luego, contenta, alegre y, sobre todo, una cosa muy importante, 2024... podremos ver la segunda parte de este proyecto y podremos verla de gira sobre los escenarios. ¿Qué os parece? Y no solo eso, que además se nos casa con alguien a quien conocemos muy bien aquí en los premios Dial. Así que, por su felicidad, por la nuestra y por la de todos, premio Dial para... ¡Ana Guerra! Guerra. Buenas noches, casa. Madre mía, de verdad que me pongo más nerviosa para recoger esto que para cantar.
Estoy muy emocionada por estar aquí esta noche. Y estaba hablando antes con Sergio Dalma, grandísimo artista que está ahí detrás, y le decía, oye, Sergio, ¿tú qué vas a decir? Dice, no lo sé. Digo, yo tampoco. Y calentando, porque ahora dentro de un ratito tendré el placer de cantarles a todos, estaba pensando y digo, quiero dedicarle este premio a Cadena Dial. ¿Por qué? Porque apuestan por la música en directo, porque apuestan por artistas como yo, porque en las duras y en las maduras están aquí, de nuestra mano. Créanme si les digo que no es peloteo, igual es el último premio Dial que recibo. Bien será, si es así, porque puedo estar esta noche al lado de ustedes. Gracias hasta la última persona que monta este escenario. Gracias a los productores que hacen que nuestra música sea posible. Gracias, por supuesto, a mi compañía y a mi familia. Y, por favor, que nunca nadie en la vida te diga que no puedes cumplir tu sueño. Buenas noches. Gracias. Oye, Laura, a ti y a mí nunca nos van a dar un premio, Dial. Hombre, no, esto no ha ocurrido y tampoco te hagas ilusiones, Blas. No creo que vaya a ocurrir esto nunca. Bueno, pero te diré una cosa. Igual que Ana Guerra, yo sé que la magia está muy presente. Mira lo que tienes aquí. Mira. ¿Qué es eso? ¿Cómo has hecho esto, por favor? Bueno, eso no te lo puedo contar, pero sí te puedo desvelar algo que viene a continuación muy grande. No me lo puedo creer, pero ¿lo veis? ¿Sí? Bueno, es un artista que nos encanta y no solo eso, sino que además ha puesto voz, música a varias bandas sonoras de nuestro país. Así es un artista imprescindible en la historia de nuestra música y una persona que siempre de alguna forma va unida a una sonrisa. De hecho, con él siempre aprendimos que bailar pegados es bailar. Igual que baila el mar. Wow. Ahora todos. ¡Todos! ¿Has bueno, visto, bueno, Laura? Bueno. Ya puedes decir que Blas cantó. ¡No te creo! Bueno, esta es la sonrisa que nos ha sacado de esta noche. Pero ahora hay que sonreír todos porque estáis en la foto. Es verdad. Y además vamos a celebrar este disco que, como ves, está recién salido del horno. Está impresionante. Y vamos a celebrar toda una vida de buena música. Por eso, Premio Dial es para... ¡Sergio Dalma! Ay. Buenas noches, Tenerife. Buenas noches, Canarias. Sí, ya son unos cuantos premios Dial. Y os tengo que decir que me sigue emocionando y a estas alturas de mi carrera, después de 35 años que te den un premio Dial, dices, ostras, pues se han acordado de mí. Es importante. Cuando estuvimos preparando este último trabajo, tuve la oportunidad de trabajar con gente muy joven, autores jóvenes, productores jóvenes, y conjugar esto con gente veterana, como yo. Creo que es importante siempre dar la oportunidad a la gente joven, a las nuevas generaciones. Y Dial siempre abre ese abanico, ¿no?, de poder estar con gente que empieza y digo, a ver si se pega algo. Algo se pegará, supongo. Y queríamos, sobre todo, eso, conjugar veteranía con gente joven. Y sobre todo un mensaje muy claro en este disco, que era el sonríe porque estás en la foto, el seguir luchando por estar ahí en ese hueco en el mercado nacional, seguir ilusionando y sobre todo transmitir emociones a la gente. Vivimos momentos extraños, convulsos, los políticos no nos lo ponen fácil y nos amargan el día a día. Ojalá la música sea esa puerta para liberarnos un poco más y que sea una escapatoria.
hablamos de Sergio Dalma, pero detrás hay un equipo de gente importante que se deja la piel cada día y quiero dedicárselo a todos ellos, a todo este equipo, a la compañía, a la gente de la oficina, a los fans, al público. Y esta noche se lo voy a dedicar a alguien muy especial. No se va a enterar, porque la semana que viene cumple 9 meses. Para mi nieto. Gracias. Señora. La vida es un baile, un soplo de viento, un juego de azar, un lugar, un encuentro, página en blanco, perdida en un cuento. La vida es presente, futuro y recuerdo. Tendrás que alcanzarla, sentir cada instante, perder la gravedad para volar y que no se escape. Escuchar al instinto, sabrás lo que tienes que hacer. El mundo es la fruta que vas a morder. Muchísimas gracias. Que seáis muy, muy, muy felices. Sergio Dalma, que siempre va a tener espacio en nuestras fotos, ¿eh? Siempre, maravilloso. Siempre. Que, por cierto, Edurne, yo con las fotos, con los selfies, más o menos me voy defendiendo. Pero, chica, con los vídeos, y he estado viendo tus redes sociales, está bicheando un poco, a lo mejor vosotros también. Y no veas lo que se viene. Con nada, pero vamos, que nada vamos a tener nueva música, ¿no? Con nada, con mi nuevo single, nada, que no queda, de verdad, no queda nada. Nada, nada. Pero nada, nada de nada, escucha, pero no digas nada, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Nada, nada, ¿no? Nada, nada. Va, nada. Vale, bueno. Da igual. Bueno, pues lo que te decía, que me tienes que dar algún consejito, por las fotos no, pero para el vídeo sí. ¿Qué es lo que puedo hacer para yo salir mona, monísima, espectacular como los vídeos que tú sales? Vale, pues mira, yo creo que una de las cosas más importantes es una buena iluminación, el foco siempre hacia nuestra persona. Luego un ángulo, que también esto favorece bastante. Descansar, tener la cara bien descansada y si se puede despertar con buen humor. Ah, pues de eso sabe mucho el tío que llega a continuación.
De la mano de Línea Directa vamos a abrir un nuevo bloque de premiados. El primero de ellos nos lo traen nuestras personas favoritas para despertar cada mañana con una sonrisa. Vamos, que despierto yo con ellos y seguramente muchos de vosotros también. Damos paso al equipo de Atrévete con Jaime Moreno, Saray Esteso e Isidro Montalvo. ¡Buenas noches, Tenerife! Está muy bien, Tenerife, gracias. Ay, madre mía, madre mía. Pensaba producirse. Patapa un mango que estamos hechos. Vaya, vaya equipo. Vaya de la playa. No, pero ahora fuera de bromas, hacemos muy buena combinación los tres, como por ejemplo lo hacen la música y la radio. O por ejemplo también como las papas y el mojo, bien. Tenerife y los premios, bien. Y el gin y el tonic. ¿Cómo que el tonic? ¿Qué es el gin y el jan, Isidro, por también, favor? Me encanta la combinación, me parece perfecta. Bueno, dejaos de rollo. ¿Sabéis una combinación buena, 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 a buena, ver, buena? Listillo. La siguiente premiada y Cadena Dial. Sí, sí, además es que es un tándem que comenzó hace muchos, muchos años, hace más de 25 años, cuando ella era tan solo un aprendiz. Sí, y durante todos estos años hemos ido de la mano, Cadena Dial, y esa aprendiz ahora es una maestra. Y que sepáis que la artista que vamos a entregarle el premio, primeramente fue la primera artista que llenó el Palacio de los Deportes de Madrid. La artista más joven que recibió un premio Cadena Dial. Y que hoy, va a recibir otro y son ya 16. Se dice pronto y rápido. El caso es como que te le toca la lotería. Tiene todo seguido. Sí, tiene suerte. Porque dentro de unas horas cumple años y no se nos ha ocurrido mejor regalo que un premio ideal. Maravilloso. Vale, venga, vamos a decirlo ya, por favor. Pues... Una. Venga. Dos y tres. Y tres. Premio ideal para... ¡Malú! Me hace muchísima ilusión siempre estar aquí, siempre venir a Tenerife, siempre venir con Cadena Dial. Estoy súper agradecida por todos los años que lleváis conmigo, que nos apoyan a la música, a los artistas, los cantantes. Llevan toda mi carrera conmigo y la verdad que no puedo estar más agradecida. Quiero dar las gracias también, muy rápido, a todo mi equipo, porque tengo un equipo de ensueño, todo mi equipo de producción, mis músicos, mi equipo de sonido, de luces, de gira, el equipo humano con el que yo estoy trabajando, está siendo un sueño y quiero dedicarles un cachito de este premio. Y otro cachito muy grande para todas las mujeres que estamos hoy aquí. Porque somos nosotras las que movemos, somos nosotras las que evolucionamos, somos las fuertes, las valientes, las que cuando todo se nos cae delante de los pies, lo apartamos de una patada y seguimos adelante. Levantamos la cabeza, no nos agachamos por absolutamente nada. No hay nada que pueda con nosotras. Así que este premio para todas las mujeres. Muchísimas gracias. Malú, ¿cuántas veces te han cantado el cumpleaños feliz aquí? No tantas. ¿No tantas? ¿Le cantamos una más el cumpleaños feliz? Sí. Venga, va, que sabéis. Venga. Cumpleaños feliz. Bueno, pues para mañana este. Cumpleaños feliz. Malú, una de las grandes.
por qué me siento tan sola cuando estoy contigo. Explícame el problema, porque yo no lo consigo. ¿En qué lugar te busco cuando escapas de mi boca? Quien te entienda ahora será porque también se volvió loca. Eres un extraño que pasea por mi casa. No te reconozco, no comprendo qué te pasa. Dices que me quieres, pero ya has perdido el juicio. Mal querer se ha vuelto un vicio. Y yo te levanté, y eso no lo sabe nadie. Fui yo quien aguanté el eco de mi nombre en todas partes. Ausente, por mucho que te inventé. Yo te levanté, y eso no lo sabe nadie. Fui yo quien aguanté el eco de mi nombre en todas partes. Ausente, por mucho que lo intentes. Antes de ti, no, yo no creía en Romeos, Julietas, muriendo de amor. Esos dramas no me robaban la calma, pero la historia cambió. Pero esta historia me cambió. Dicen que se sabe si un amor es verdadero. Cuando llueve tanto como mientes en el alma. Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero. Pero ¿qué sabe la gente lo que siento cuando callas? Y ahora tú llegaste a mí. Cuentos, apuntas directo en medio del alma. Ahora tú llegas a mí. Dicen que se sabe si un amor es verdadero. Cuando duele tanto como dientes en el alma. ¡Malú! ¡Es Ponce! Felicidades, mi amor, te quiero mucho. Gracias. Thank you.
tarde ni pensarte o no poder dormir dándome 30.000 vueltas hay que sentir. Ahora toca hacerse la fuerte mientras me va matando ver que el álbum de fotos aún sigue vacío porque está lleno pero no contigo y sé que no vas a volver. Para este pedazo de banda y este pedazo de director musical, Víctor Elías. Muchas gracias. ¡Beso enorme! Bueno, qué maravilla de gala, por favor. Y quiero hacer una mención especial a esta pedazo de banda que tenemos esta noche, que gracias a ellos hacen que suene todo increíble. ¿Os está gustando? ¿Os está gustando la gala? Sí. A ver, yo quiero ver al público. Edurne, quiero ver al público un momento, por favor. Venga. ¿Sabes? Hay mucho público, ¿eh? O sea, si tuvieras que ver a todos... Quiero verlos. Es complicado. Mira, síganme, síganme. A ver, usted, ¿estás buscando señora, a alguien? ¿Usted qué tal? ¿Se lo está pasando bien? Muy bien. Muy bien. ¿Con quién ha venido? ¿Con tu marido? Sí, sí, sí. ¿Y cómo se llama el marido? Alberto. ¿Te gusta la banda? Necesito que le pidas... Sí, sí, claro, cómo no. ¿Qué va a decir? Necesito que pidas el aplauso más fuerte de esta noche para los que están tocando en vivo y haciendo esto posible. Pídelo. Un aplauso fuerte para la banda. ¡Qué maravilla! Ahí lo tienen, chicos, lo han pedido ellos, ¿eh? Pues sí, porque al final la banda son familia también, son los que nos acompañan, los que nos hacen crecer encima del escenario y nos hacen brillar como nadie. La verdad es que sí, los que le dan la profundidad en el bajo, los que tocan la percusión, aquí tenemos a todos. Estamos muy orgullosos de tener una de las mejores bandas de España aquí en los Premios Dial. Y con este aplauso que le vamos a dar también, recibimos...
al actor y presentador David Alemán. Buenas noches, Tenerife. Buenas noches a los oyentes de Cadena Dial y buenas noches a los espectadores de Divinity. Yo siempre he querido entregar un premio Dial. Y aquí estoy. Al final lo he conseguido. Y es que la esperanza es lo único que se pierde. Lo último que se pierde siempre es la esperanza. Y eso justamente es lo que siempre dice el siguiente premiado. Él dice que la vida hay que lucharla siempre hacia adelante. Dice que es mejor tentarse que dejarse intentar. Hay que intentarlo, efectivamente, siempre hay que intentarlo. Para él, la vida siempre hay que lucharla. Dice el siguiente premiado, que hoy viene mejor que ayer. Ya sabéis de quién hablo, ¿no? Premio Dial para Diego Torres. Buenas noches, Tenerife. Es un placer siempre venir a visitarlos y sentir esa calidez que tiene acá en Canarias, sentir como que es ese punto de contacto entre Latinoamérica y España. Gracias a la Cadena Dial por tener siempre mi música presente, las canciones de ayer, de hoy y las que vendrán. Gracias a todo el equipo de Sony que me acompaña en tantos países, a mi equipo de trabajo en gira, que es fundamental para mi vida. Y gracias a ustedes por recibir mis mensajes en las canciones. Gracias. Creo que nadie lo ha dicho esta noche, pero qué bien se está en esta tierra, ¿eh? Es una maravilla. Maravilloso. Aquí en Tenerife todas las noches son buenas. Tú le dices a un tinerfeño buenas noches y te dice, pues claro, normal. Pero cuando se entregan los premios de la Cadena Dial, ya Tenerife tiene una luz especial. Sevilla tiene un color especial, Tenerife tiene una luz especial. Y eso lo conoce muy bien un sevillano que va a venir ahora, enamorado de esta tierra. Cada vez que le dan un premio se queda 4 meses para disfrutarla bien. Él dice que la música es un diálogo con el público, un diálogo con otros artistas y ha dialogado mucho, ¿eh? Fijaos que ha colaborado con Vanessa Martín, con Sebastián Yatra, con Malú, con Pablo Alborán, con Estopa, con Melendi, con Morat, con muchísimos más. Y con el público también, porque ha compartido con todos nosotros experiencia, música, canciones, conciertos, y hoy nosotros queremos devolverle toda esa generosidad. Un fuerte aplauso, premio Dial para Beret. Buenas noches, familia, ¿cómo estáis? Súper contento de volver aquí a este pedazo de tierra. Como decía él, siempre que vengo me quedo muchísimo tiempo porque me enamora de verdad estar aquí. Y este premio realmente para esa gente que siente conmigo, que valora las letras más que la forma, que son capaces de ser ellos mismos a pesar de las circunstancias, que son capaces de volver a pesar de las cosas malas que nos trae la vida, de tener un punto de control, familia, aquellas personas que me escuchan de hace muchísimo tiempo, que son capaces de verse en mis letras, y eso no tiene ningún precio, y ustedes tampoco. Muchísimas gracias, familia, de corazón. Un aplauso para Mr. Rey, familia. No
puedes luchar en una guerra tú solo. El corazón como armadura se consume y no se cura. Parece tan complicado pedir ayuda, pero basta un solo paso como el primer hombre en la luna. Desde fuera no se ve las veces que has llorado. Nacemos solos y morimos en el alma de otro. Somos ángeles con un ala quebrada y podremos volar solo quedando uno junto al otro. Con nosotros. Caminaré al lado tuyo, parando el viento dentro de los huracanes. Superhéroes como tú y yo. Tómame la mano para unirnos como imanes, porque juntos somos invencibles. Y donde estés, ahí voy yo. Superhéroes, solo tú y yo. Dos gotas de lluvia que salvan el mundo de la tempestad. Algunas heridas incluso en el tiempo no desaparecen, más profundas de lo que parecen. Son como espinas que nacen y entre la flor y que crece. He vertido un océano de lágrimas alto del abismo. Tú me diste la luz y contigo salí del abismo. Cada vez que tú lloras el mundo me devora, el cielo también llora. No tengo mucho que darte pero juro que ¿cómo? Caminaré al lado tuyo, parando el viento dentro de los huracanes. Superhéroes como tú y yo. Tómame la mano para unirnos como imanes, porque juntos somos invencibles. Y donde estés ahí voy yo. Superhéroes, solo tú y yo. Dos gotas de lluvia que salvan el mundo. Basta un momento, entiendo que las cicatrices tuyas son así. Basta un momento, entiendo que contigo pasa mi melancolía. Porque juntos somos invencibles. Y donde estés ahí voy yo. Superhéroes, solo tú y yo. Dos gotas de lluvia que salvan el mundo de la tempestad. Muchísimas gracias, familia. Un ruido enorme para Mr. Ring, el creador de la canción original Superhéroe, familia. Muchísimas gracias por venir, amigo. Gracias. Ahora a cantarle el último estribillo. Muy fuerte, familia. Caminaré al lado tuyo, parando el viento dentro de los huracanes. Superhéroes como tú y yo. Tómame la mano para lo Beret. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tenerife, pero vemos muy pronto por Línea Directa. Madre mía, cómo nos lo estamos pasando de bien. Estamos disfrutando muchísimo. Nos estábamos pegando un baile, Ecio, Oliva y yo, que no os podéis ni imaginar. Buenas noches. Espectacular. ¡Buenas noches, Tenerife! Buenas noches y además buenas noches a toda España. Y le mando un abrazo a Perú, que es donde yo... Hombre, por supuesto, pero enorme. Un beso, Perú. ¡Mua! Ecio, poca broma, y te lo digo de verdad, porque tú sabes que yo estuve en uno de los conciertos, la pedazo de gira que te estás pegando por España. La verdad es que estoy muy contento, muy agradecido. Recién estoy ingresando a España y te agradezco además. Te agradezco por haber bailado tanto. Sí. Sé que mal, te la pasaste increíble. La verdad es que pasamos increíble, sold out en Madrid, estuvimos en Sevilla y ahora, el 23 de marzo, estamos en Barcelona. ¿Vas o no? Por supuesto. ¿Me pagas el AVE? Que estás quedando regular. Te pago la entrada. Vale, vale, y luego ya si no me hago yo el de salida, por supuesto. A ver un momentito, es que estamos en el backstage. Uy, ¿te puedes acercar? Querida no. Rosalén, buenísimas noches. Hola, ¿cómo estamos? Vamos, estamos divinamente, pero tú estás espectacular. Bueno, estábamos ahora hablando, digo, lo de las polillas y todo eso en casa. Sí, si no pasa nada. Si esto lo viera mi abuela, ¿no? Estaría ahí. Ah, mira, ahora me encanta. Me hablas de tu abuela. Quería yo decirte algo. ¿Tú cómo vas de memoria, Rosalén?
Pues a ver, dependiendo. Sí. Pero a veces tengo ya un poco de lagunas. ¿Eh? Sí, creo que sí, que con todos mis respetos creo que tienes lagunas. Porque te explico. Es que resulta que en Atrévete, en el morning de Cadena Dial, estábamos como aproximadamente hace un año entrevistándote y salió el tema de la gastronomía de Albacete, de la gastronomía manchega, que se come de locos. ¿Has estado alguna vez? Todavía no. Bueno, vas a flipar. Es bastante hipercalórica, eso sí. Sí. Okay. Si estás haciendo una dieta, te viene genial, sobre todo por la noche. Okay, okay. Bueno, el caso es que tú me dijiste... Sarai, te prometo que os invito a todo el equipo a comer en Albacete, que lo prepara mi madre. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pachao? Pues ¿sabes qué pasa? Que encima mi madre lo estará viendo. Entonces podemos decirle, mamá, tienes que preparar un menú de los tuyos, de como buena manchega, una miaja exagerada, de 14 platos, ¿sabes? 15, 15, 15. 15, ahí yo, más. Uno más. Come poquito el niño. Claro, no, pero es verdad que han pasado muchas cosas y no habéis podido venir, pero eso tiene que suceder, por favor. Por favor, te lo pido. Dices que tu madre está viendo ahora mismo en directo esta gala de los premios Dial. Espero que sí, sí. Vale, o sea, que te va a ver recoger un premio. Otro premio más. ¿Tienes preparado ya el discurso? ¿Qué vas a decir? ¿O eres de improvisar? Es como yo, de improvisar, que tengo esto para nada. Hay cosas que quiero decir, pero me dejo llevar también. Y estoy ultra nerviosa. O sea, eso sí que voy como a más. Entonces, pues sí, me duele ahora mismo bastante la tripa. Bueno, no pasa nada. Ecio, es que vas a flipar con Rosalén. No tienes idea de las ganas que tengo de escucharte. Sí, de verdad. Claro. ¡Qué maravilla! Ecio, muchísimas gracias. Gracias. Sigue con tanto éxito que ha sido todo un descubrimiento, de verdad. Gracias y un abrazo enorme a toda la familia de Cadena Dial por la apuesta y por el apoyo. Muy bien. Gracias. Bueno, ¿tú a Ecio le conocías, Rosalén? Sí, o sea, me habían hablado de él y hoy he tenido la suerte de que nos conociéramos por fin en persona. Una energía maravillosa. Simpatiquísimo. Es una maravilla que siempre haya un intercambio cultural, porque siempre eso todo lo multiplica y aquí lo vamos a cuidar mucho. Gracias. Y no veas cómo mueve las caderas, que es que se está pegando así un baile. Bueno, Rosalén, te deseo todo el éxito del mundo, de verdad, que eres una artistaza y que muchas merecidísimo gracias. El premio Dial, de verdad. No, gracias. Gracias por cuidarme y por quererme. Por cierto, una cosita. A ver. Sí, yo sí, mis cálculos no funcionan. Bueno, no funcionan, que si funciona no falla, claro. Yo creo que sí, quedan unos minutos porque a las 12, las 11 en Tenerife. ¡Ay, qué emoción! Por favor, lo voy a decir. Es que esto para mí es muy fuerte, ¿eh? Vale. Nada, en un ratito, 12, 11 en Tenerife, sale a la venta Estopía, que es el nuevo disco de Estopa, 25 años de carrera, vamos, es todo un homenaje. ¡Madre mía! Y además es que es verdad, 25 años sin parar de hacernos cantar, bailar, así que yo no puedo esperar más, eso de hasta las 12 no. Le hemos invitado tanto a José como a David para que se suban a este escenario y canten. Así que, señoras y señores, ladies and gentlemen, con todos ustedes, Estopa. El día que tú te marché, no sé lo que voy a hacer. Te buscan en todas partes, si no te encuentro, me perderé. Al día que tú te marches, no quiero sobrevivir. Te buscan en todas partes, que yo no puedo vivir sin ti. Pensar en emborracharme, si tú te marchas, voy a morir. ¿Sabes lo primero que me pasa? Que me están matando. Es que se me está escapando la juventud. No me dejes con la gana, que se me escapa dando la luz. Tu sonrisa brilla, me ilumina la ilusión, y a mi mamá me hace cosquilla y se me para el corazón. No quiero que tú te marches.
cara a buscarte. De bajar al infierno, de los cobardes. De buscar en el cielo que tú siempre me enseñaste. El día que tú te marches. ¿Sabes lo primero que me pasa? Que me estás matando. Que se me está escapando la juventud. No me dejes con las ganas. Que se me está apagando la luz. Me bajaré al infierno de los cobardes. De buscar en el cielo que tú siempre me enseñaste. El día que tú te marches. ¡Ale! ¿Sabes lo primero que me pasa? Que me están matando. Se me está escapando la juventud. No me dejes con la gana. Que se me está apagando la luz. Si me quieres, que si no me quieres. El día que tú te marches. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos prontito de gira. Gracias, Tenerife. Tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar, oh no, y es así. Aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar y conté un, dos, tres para volver a empezar. Yo no me rendí. Cero, 3, 2, 1, me puse primero. Aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Ya subí, también bajé. Ya perdí, también gané. Y es así. Aprendemos por amar y sufrir. Pero me levanté y no le pienso bajar. Y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendí. Cantar este coro que dice así. ¿Estamos listos? A ver. Y yo me levanté y no le pienso bajar. Y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré. No, no, no. Hoy soy mejor que ayer. Y yo me levanté y no le pienso bajar. Y conté
soy mejor que ayer. Y yo me levanté y no le pienso bajar. Y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, no. Hoy soy mejor que ayer. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querida gente de Tenerife. Muy feliz de estar acá esta noche, de que reciban esta canción. Sobre todo, simplemente les quería decir que esta es una canción que tira para adelante en su ritmo, pero que en definitiva habla de la derrota, de entender que en este mundo vamos a perder muchas veces más de lo que vamos a ganar. Y en este mundo exitista que nos toca hoy, darnos cuenta de que ahí está el aprendizaje. Cuando amamos, vamos a gozar, pero también podemos sufrir. Y eso es parte del aprendizaje de la vida. Muchas gracias, Tenerife. Con todos vosotros, Efecto Pasillo. ¡Buenas noches! ¡Tenerife! En Efecto Pasillo pensamos seriamente que la música puede cambiar el mundo. Ya te digo yo que si los que gobiernan este mundo escuchasen un poquito más Cadena Dial, nos iría mejor a todos. Seguramente sí. Hoy venimos a premiar a un artista al que le cambió la vida una canción. Al igual que a nosotros nos cambió la vida una canción. ¿Ustedes se acuerdan de aquello que decía? Y yo subo escalón a escalón. Quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. ¡Felipe! Y tú, la sensación que te haga vivir. Pues eso mismo, esa canción nos cambió la vida a nosotros. Y este hombre que cree en el poder de la música, este artista, a él también se la cambió una canción. Para él, la música es libertad. Un lugar en el que vivir sin barreras ni etiquetas y donde los estilos se mezclan para crear un nuevo universo. Él, como la música, es libre, como el aire que revienta contra el mar. ¡Una explosión de euforia y libertad! El premio Dial es para... ¡Nil Moliner! Tenerife, ¿qué tal? Nada, es un lujazo estar aquí, es un lujazo que Efecto Pasillo me hagan entrega de este premio. Recuerdo cuando hace años os versioné una canción en YouTube de No importa que llueva y ahora estar aquí recogiendo esto. Y me hace mucha ilusión. Gracias a Cadena Dial por todo lo que hacen, a todo el equipo que monta esto, que es una locura. Y nada, a esta bandaza que es increíble tocar en directo. Y es brutal, la música en directo es vida, es emoción. Y nada, que muchas gracias, muy feliz. Tengo el sentimiento siempre cuando me escucho por la radio, esa sensación de escucharte por primera vez. Y es increíble, así que otra vez gracias Cadena Dial y gracias a toda la gente que me escucha, a todo mi equipo. Gracias. Claro que no sé el momento de arrepentirme y de que todo salga mal. Tengo claro tus principios, tengo claro que tú quieres mucho más. Tengo miedo de que no sea el momento de arrepentirme y de que todo salga mal. Tengo miedo de la luna, que hoy es llena y tanta luz me va a matar.
pensado tanto y sigo siendo igual. Se puede caminar. Siento haber esperado tanto. Nunca quise cagarla y la cagué por esperar. He pensado tanto y sigo siendo igual. ¿Sabéis? Para que esta noche sea perfecta y brille como está brillando, hay un equipo humano detrás que durante meses se deja la piel, trabaja. Bueno, no os podéis hacer una idea. Bueno, pues uno de los miembros de ese equipo hoy nos falta. Irene Altamirano es parte de la familia de Cadena Dial y es una persona que nos ha estado acompañando en estos últimos años. Yo sé que desde algún punto, en algún lugar, nos está mirando esta noche y queremos enviarle desde nuestro corazón, de parte de toda la familia de Cadena Dial y de sus compañeros de Planet Events, este beso y va por ti la gala. La radio es así. Tiene sus momentos de sombras, pero también tiene sus luces. Y estamos celebrando 100 años de radio en esta gran fiesta, en estos premios Dial Tenerife. Gracias a ella, gracias a este prodigio de la tecnología, se popularizó, cambió y mezcló y cambió para siempre la música. La radio ha sido crucial para la creación de grandes éxitos, la difusión de nuevos estilos o la promoción de artistas emergentes. En este último siglo ha sido un acompañante increíble en todo lo que nos ha pasado en la música. Además, también creo que si la radio no existiera, tendríamos que inventarla. Bueno, totalmente de acuerdo, ¿eh? Sí, porque es un medio apasionante y que hay que disfrutarlo, hay que vivirlo como vivimos intensamente la radio y la música. Gracias a la radio estamos disfrutando de esta noche. Y seguimos celebrando. Ahora con el director de ¿Qué falló en lo vuestro?, el doctor Amor, Álvaro Díaz. Buenas noches, Tenerife. ¿Hay algún corresponsal de ¿Qué falló en lo vuestro?, en la sala? ¿Uno? ¿Dos? Bueno, muchas gracias, como siempre, por acogernos con tanto cariño, con tanto amor.
Cada noche en ¿Qué fallo en lo vuestro? Nos reunimos unos cuantos para hacer algo tan bonito como es empatizar. Es muy importante empatizar. Es una palabra que es muy fácil de decir, pero muy difícil de practicar. Hemos creado además una red de corresponsales que cada noche ayudamos a personas que necesitan ser escuchadas y necesitan también hablar. Además, creo que en 2024 y con los tiempos que corren, con lo que estamos viviendo, creo que hay que comprometerse. Es importante y los artistas también tienen que comprometerse. La artista que voy a presentar a continuación, a la que le voy a entregar este premio Dial, es una artista comprometida, de las de verdad, porque además con sus canciones nos inspira, nos pone de pie, nos hace reflexionar, empatizamos con ella. Este premio Dial es, para, y me hace mucha ilusión, para una artista comprometida. Premio Dial 2024, Rosalén. María, lo primero, gracias por tu compromiso por la música, por la cultura y gracias por tu compromiso con la mujer. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias. Mira, o sea, tengo ganas de llorar, perdonadme. Bueno, y qué ilusión que me lo des tú. Quiero dar las gracias. Bueno, venir a Tenerife siempre es la alegría de vivir. Por favor, aunque no me deis premio y todo eso, yo quiero venir todos los años. Esta tierra es maravillosa y sobre todo es que me hacéis sentir tan bien que es un regalo de verdad venir. Estaba pensando, el primer disco yo lo saqué hace 12 años ya, ya soy una miaja viejica y ya me parecía como un milagro y un sueño escuchar mi voz por la radio. Si en ese momento yo quería dar las gracias, me parece que con lo efímero que es todo, lo fugaz que es todo, que tiempo después sigáis apostando por mi música y sigáis haciéndome sentir en casa, pues es de agradecer el triple. Y sobre todo, gracias a quienes escucháis, porque sois los que le dais sentido a esto. Y os voy a pedir perdón de verdad por esto, pero evidentemente, teniendo un micrófono delante, no puedo desaprovechar la oportunidad de acordarnos de la gente que ahora mismo está sufriendo tanta violencia en tantos lugares del mundo, de la dirección que sea, y sobre todo el sufrimiento desproporcionado del pueblo palestino. Y yo sé que estamos de celebración, pero es que desde hace tiempo me cuesta decir lo que siento, me cuesta opinar, pero creo que lo pasaría peor si no digo esto. Entonces, un deseo. Ojalá y la parte humana se despierte un poquito más, se florezca, seamos capaces de ponernos uno frente al otro, de ver todo lo que nos une. No me puedo creer que a día de hoy los conflictos se tengan que arreglar matándonos los unos a los otros, literal y metafóricamente hablando. Entonces, más te quiero y más abrazos. Muchísimas gracias, de corazón. Y vamos a cantar que hemos venido a eso. Y besazo gigante a nuestras madres, que son muy poderosas, a la madre de Bea, a mi madre que nos están viendo y que las amamos con locura. ¡Ahí va! Desnudo de madera, donde marcamos una estrella y una cruz, un mensaje de mirada honesta. Mi hogar está donde estés tú. Me quedé enredada en tus pestañas cuando abanicaron suave de cerca mi cara, y la piedra convirtió en montaña un sentimiento de la manera más sana. Y aunque sin ti no muero, el sendero contigo es mucho más bello.
riego un amor que crece lento. Lo tengo tan claro, te abriré mi pecho, llenaré de besos el abrazo tierno que son tu cuerpo y mi cuerpo, y blindaré por fuera para que no nos hieran. Nunca lo tuve tan claro, te abriré mi pecho, llenaré de besos el abrazo tierno que son tu cuerpo. Impulso, vuelo más alto y nos sentimos dos críos. Fuerte como tu roble, constante y lento como mi olivo. Es este fuego apasionante que nos mantiene vivos. Una noche sin techo, una cama de tierra, alejados del ruido. El beso lento y contigo ya resiste el frío. Animales sedientos, un celo buscando cariño. Tu olor es mi cobijo y bailamos por fin al ritmo. Es mucho más bello. Riego este amor que crece lento. Lo tengo tan claro. Te abriré mi pecho, llenaré de besos el abrazo tierno que son tu cuerpo y mi cuerpo, y blindaré por fuera para que no nos hieran. Nunca lo tuve tan claro. Te abriré mi pecho, llenaré de besos el abrazo tierno que son tu cuerpo y mi cuerpo, y blindaré por fuera para que no nos hieran. Para que no nos hieran. Y blindaré por fuera para que no nos hieran. Eso. Beatriz Romero. Muchísimas gracias, chicos. ¡Viva la música en directo! ¿Se puede estar mejor acompañada en este momento? No, imposible. Julia Medina, Haas, muy buenas noches, ¿cómo estáis? Buenas noches. Buenas noches. Felices de la vida de estar aquí. Total, emocionadísima de poder vivir esta noche con Cadena Dial, la verdad. Muy bien, además, no paráis, pero ni un segundo. De hecho, chicas, Ashley, Hanna, ya en abril comenzáis gira en España. Estamos emocionadas después de 120 conciertos en Latinoamérica y Estados Unidos. Venimos a cerrar la gira aquí en España, empezando 17 de abril. Vamos a estar en Barcelona, Madrid, Valencia, Málaga, Murcia. Bueno, felices de la vida. Muy bien, ¿cómo controlas? Muy bien, de ciudades. Voy a contar una cosa. ¿Me dejas contarlo, por fin? Venga, vale, cuéntalo. Sí, no te me da vergüenza, pero vale. Bueno, mientras os estáis haciendo una fotito, me dice Julia, pero así como quien no quiere la cosa, dice, oye, Sarai, ¿tú sabes que la primera canción que canté yo delante del público era de ellas, era de Haas? ¿Cuál? En el cole, la de regresa tu mirada, que ya no me desarma. Regresa las palabras con las que me hipnotizabas y le di sentido a mi vivir. Y hoy no dice nada, oh, por eso no te quiero nada. ¡Ay, qué ilusión! Sí, es que a mí me encanta cuando yo preparo los premios Dial y me dice el guionista, Sara. Vale, ¿me la puedes sujetar? Vale, vale, sí, gracias. Claro. Y me dice el guionista, no, si es que tú improvisa, ya está. Si al final luego la magia surge sola. Y es que vosotras sois magia, chicas, de verdad, 100%. Hablábamos antes de la gira de Haas.
pero tú también tienes dos fechas de concierto muy próximas. Sí, sí, tengo Madrid también en abril, que me hace un montón de ilusión porque hace mucho que no hago concierto, entonces estoy emocionadísima, seguro que me entendéis. Ya cuando hace mucho que no tocas, ¿no? Y de pronto sí. Ves ya la fecha ahí cerquita en el calendario. Tengo Madrid, tengo Sevilla y vamos a ir sacando más fechas, así que nada. ¡Qué ganas, qué ganas! A mí me gusta mucho jugar con las canciones y con el título de los singles de los artistas y las artistas a las que voy a entrevistar. Entonces, vuestro single se llama Yo Nunca Nunca y el tuyo, Julia, se llama Adiós. Así que yo voy a decir adiós, bueno, pues diciendo nunca, 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 nunca dejaría de estar hablando con vosotras. Porque de verdad, o sea, sois pura magia, os lo digo de verdad, chicas, dais un buen rollo alucinante y que el buen rollo continúe porque estos son los premios Dial, la 28ª edición y no voy a hacer esperar más porque huele a premiado, huele a premiado. Patri, Patrimaz, venga, encárgate tú, guapa. ¡Mua! Un besito, Saray, Has, Julia Medina. Buenas noches, Tenerife, ¿cómo estáis? Fuerte el aplauso también para ellas, por favor. Es un placer seguir viviendo la magia de la música sobre este escenario. La música, un camino que evidentemente no es fácil, no siempre se consigue. Estamos viendo artistas muy consolidados sobre este escenario. Hay otros que se quedan a medio camino y otros, como el artista que llega a continuación, que cumplen su sueño como va a pasar esta noche. Es un roteño que, como él dice, pone el corazón encima de la mesa cada vez que compone. Yo creo que ya sabéis de quién estoy hablando. Pero es que además lo hace ya sea en un chiringuito para 20 personas o en un estadio, porque está preparando una gira cuyas entradas se están agotando a velocidad de vértigo. Bueno, él también, ¿eh? Hoy sentía un poquito de ese vértigo. Lleva un día de emociones encontradas, nervioso. Yo le he dicho hace un ratito, ¿vas a llorar? Bueno, espero que no, pero no lo sé, ya he llorado bastante, porque sí. Para Cadena Dial es un placer que ya forme parte de nuestra familia y entregar este premio Nuevo Artista Dial a Antoñito Molina. Muchísimas gracias. Estar aquí hoy es superar todos los sueños que algún día tuve y que tengo. Y por supuesto, no puedo irme de aquí sin dar las gracias a la familia de Cadena Dial por confiar en mí, por abrirme las puertas de mi persona, de mi música. A toda la gente de mi equipo, a Carlos, a Oscar, 33 producciones, todo el mundo. Y a mis padres, mis amigos, mi familia, los que siempre estuvieron conmigo, los que nunca me dejaron y me dijeron, sigue para adelante porque tus sueños se van a cumplir como hoy aquí en Tenerife recibiendo este premio. Muchísimas gracias. Antoñito Molina. ¿Qué? Bueno, por cierto, Antoñito, tampoco te vayas muy lejos, ¿eh? Que luego sales a actuar y escucharle cantar es una auténtica delicia, así que en un ratito le vemos también encima de este escenario. Pero vamos a continuar precisamente hablando de sueños cumplidos. Él es un artista con una trayectoria ya larga y consagrada, sobre todo componiendo para gente muy grande, como por ejemplo Malú, pero también ha cumplido su sueño de ya darse a conocer con nombre propio. Es muy fuerte lo que nos ha pasado porque hace exactamente un año estábamos aquí, los dos juntos, encima de este escenario, entregándole el premio a Pablo Alborán. ¿Cómo puede cambiar la vida en tan solo 12 meses? Porque hoy este premio Nuevo Artista Dial es para nuestro querido Gonzalo Hermida. Buenas noches, Tenerife, buenas noches. Esto es lo más parecido
al abrazo más bonito del mundo. Esto es lo más parecido a un ramo de rosas. Esto es lo más parecido al beso de tus padres orgullosos de ti. Recuerdo estar, desde que sé que me iba a dedicar a la música, mirando estos premios de Cadena Dial, sentado en un sofá, sabiendo que ojalá algún día iba a estar aquí, soñando con esto. Recuerdo años más tarde... Muchas gracias. Recuerdo años más tarde escuchar mis canciones escritas para otros artistas sonando en Cadena Dial. Recuerdo años más tarde estar sonando en Cadena Dial con canciones con mi voz. Y nunca olvidaré recordar el 14 de marzo de 2024 en el que recibí mi primer premio Cadena Dial. Quiero dedicarle este premio a mi padre, Carlos. Papá, te lo mereces más que yo. A mi madre, Isabel, a mi hermana, Graciela. A todo mi equipo, a Raúl Madroñal, a Heredia Producciones, a Diego Hidalgo, a David Piñero, a Alejandro Sánchez, a Marina, a Santi Ricard, Sony Publishing. Gracias por confiar en mí. Gracias a Cadena Dial por poner música en español, música que sale del corazón y música muy bonita de estos artistas que tengo aquí detrás. Por último, deciros, antes de irme, que estoy preparando un disco, el disco de mi vida, el proyecto de mi vida. Voy a hacer todo lo posible porque os atraviese el corazón como una flecha llena de pasión y de amor. ¡Viva la música! Nos vemos pronto por los escenarios. He cambiado 7 veces el guión. No te pienses que es feliz todo el que baila. He subido 1000 montañas y en la cima estaba yo. El valiente de las cosas a la cara, el que nunca sabe más que una canción, el que nunca pierde el brillo en la mirada, y a la gente que he perdido en mis batallas mando un beso y un adiós, quien se lo sepa conmigo. Somos el mundo al revés y la ciudad intermitente. Cuando nos arda la piel, aquí estaré poniendo todo el corazón. Aquí estaré dejando el miedo en un cajón. Por esta vez te lo diré. Qué bonito es este vivo y qué suerte es ver, y qué suerte es ver un nuevo amanecer. ¡Vamos! Aprendí que en la vida no todos son puertas abiertas. ¡Conmigo! Que la gente que vive dormida es dolor de cabeza. Tengo un rinconcito de universo y una brújula que siempre apunta al mar. ¡Conmigo, Tenerife! Somos el mundo al revés, hey, y la ciudad intermitente. Cuando nos arda la piel, aquí estaré poniendo todo el corazón. Aquí estaré dejando
de Tenerife. Aquí estaré. ¡Ya! ¡Gracias, Tenerife! ¡Sigo soñando! Últimamente siento que la vida la respiro diferente. Tengo un plan perfecto que me gusta si es contigo. De todas las noches acabar muerto de lo mucho que vivimos. El único secreto es hacer lo que siento sin que nadie me diga lo que debo o no debo. Sin tantas complicaciones, sin reglas ni opiniones. Que yo quiero hacer lo que me salga de las canciones. Por si mañana me prohíben darte un beso, voy a correr hasta tu puerta y ganarle tiempo al tiempo. No te quedes ahí mirando que la vida es un concierto. Solo quedan dos canciones que están hechas para ti. Y es que por si a mí mañana me prohíben que te quiera, a las 10 paso a buscarme, ponte tú. Que lo invento para ti. Vagabundo que voy buscando atardeceres por el mundo. Como lo que hago y hago todo lo que siento. Yo no miro a un lado pues prefiero vivir mirando para adentro. El único secreto es hacer lo que siento sin que nadie me diga lo que veo o no veo. Sin tantas complicaciones, reglas ni opiniones, porque yo quiero hacer lo que me salga de las canciones. Por si mañana me prohíben darte un beso, voy a correr hasta tu puerta y ganarle tiempo al tiempo. No te quedes ahí mirando que la vida es un concierto y solo quedan dos canciones que están hechas para ti. Camisa nueva, el hotel será en la calle, dormiremos en las aceras. Dime qué más te hace falta, que lo invento para ti. Muchísimas gracias a este pedazo de banda. Yo no soy tan insegura, tengo prioridades. ¿Qué te hace?
escrito una canción entera. No eres tan especial ni mi tipo ideal. Y el estadio la última chela. Yo nunca llamo 20 veces ni desayuno con mamás. No me interesan los diamantes ni el altar ni marcas que no puedo pronunciar. Yo no hablo en diminutivo ni cuchi cuchi ni bla bla. Yo nunca, nunca, jamás, diré nunca, nunca más. Si es verdad o es mentira, solo quédate conmigo y lo sabrás. Con ustedes, Maluma. Yo nunca, jamás volveré a tener celos. Nunca, nunca más volveré a tener miedo. No lo creerás, pero empecé de cero. Me gustan más los zapatos nuevos. Sabes de memoria, estoy con mi sector. Cambié como Nemo y olvida como Dory. Me sigue buscando y yo sigo aquí solo. Pero si no responde al móvil. ¿Cómo dice? Yo nunca llamo 20 veces y desayuno con mamás. No me interesan los diamantes, ni el altar, ni marcas que no puedo pronunciar. Yo no hablo en diminutivo, ni cuchi cuchi ni bla bla. Yo nunca, nunca, jamás diré nunca, nunca más. Y si es verdad o es mentira, solo quédate conmigo. Bueno, como ya sabéis, este año estrenamos categoría Premio Nuevo Artista Dial. Y es que en Cadena Dial nos encanta apostar por nuevos talentos, acompañarles y ser parte de su viaje, haciendo que su música llegue mucho más lejos. Pues, por ejemplo, apostando por sus giras y premiando su trabajo. Como es el caso de la artista a la que va el siguiente premio, un artista que muere con las baladas, pero que curiosamente nosotros la hemos conocido con uno de los temas más bailados del 2023 y, me arriesgo a decir, de los más virales. Totalmente. Además, si el 2023 fue increíble para ella, estamos convencidas de que este 2024 lo va a petar. Es Nueva Artista Dial, premio Nueva Artista Dial para Vico. Ella Hola a todos, ¿qué tal? Soy Vico y nada, hago este vídeo para agradecer eternamente este premio a Nueva Artista Dial. La verdad que literalmente no me lo esperaba, cuando me lo dijeron flipé y nada, o sea, estoy feliz de que reconozcáis mi obra, mi proyecto. Y esto es gracias a vosotros, a que me apoyáis, me escucháis. Ojalá estar allí para poder celebrarlo con vosotros. Pero bueno, el año que viene estoy segura de que lo celebraremos incluso más a lo grande. Agradecer de nuevo a todos los oyentes, a toda la gente que me seguís, a Cadena Dial por el apoyo. Y seguimos con más música. La verdad que tengo muchísimas ganas de sacar lo nuevo. Y nada, que disfrutéis mucho la noche y muchísimas gracias. Bueno, ya no ha podido estar esta noche, pero queremos agradecerle estas palabras y felicitarla por este premio. Artistas que nos han acompañado toda la vida y los nuevos que vienen ahora se reúnen esta noche para celebrar la música. Una emoción universal que hoy está de fiesta. Bueno, seguimos, ¿no? Y hablando de nuevas generaciones, llega el turno de dos artistas que estoy segura que muy pronto van a recoger su premio Dial. Ellos son Ruslana y Paul Zin. ¡Buenas noches! ¿Qué tal? Pues nada, para nosotros es una enorme suerte y un placer estar en esta gran fiesta de música en español. La verdad es que es un placer poder coincidir y conocer a personas a las que admiramos. Y es que si esto me lo dicen hace un año, yo esto no me lo creo. Pues para que veas que los sueños se cumplen.
De eso, por cierto, sabe mucho el siguiente premiado. Es un gustazo recibir a un hombre que, sin perder su acento, ha sabido mezclarse con otros estilos para encontrar su propia voz. Y dice que ahora se siente más él que nunca. Y eso se nota en su música y en el increíble momentazo personal y profesional que está viviendo. Hace unos días presentaba con Cadena Dial en directo su nuevo trabajo y hoy llega a Tenerife para hacernos vivir una noche perfecta. Premios Dial para... ¡Antonio José! Buenas noches, Tenerife. Veniros para acá, por favor. Muchas gracias, gracias de corazón a todos. Y sobre todo a esta casa que desde hace 9 años me da cobijo, me da alas para seguir creyendo, para seguir luchando, para seguir imaginando canciones cada día de mi vida. ¿Quién me lo iba a decir hace 9 años que por primera vez pisaba este escenario, que iba a vivir tantas cosas bonitas que he tenido la suerte de disfrutar y de vivir todo este tiempo? Gracias a cada uno de los que escucháis Cadena Dial. Esta es la radio, y lo digo así, y lo reivindico así, que siempre me ha apoyado, que siempre ha creído en mí, y quiero agradecerle a todo el equipo siempre por el apoyo, por el cariño y por el amor que le ha brindado a mi música. Este premio es más Dial que nunca, es de todos y cada uno de ellos. Y también quiero dedicárselo a mi familia, porque obviamente son los que desde el cariño, desde el amor, desde el entendimiento también, pues me aguantan mis días mejores y mis días peores. A mi chica, a mis padres, a todos mis amigos que de verdad me aman de corazón. Va por ustedes. Y, cómo no, a mis fans, que sin ellos esto no sería posible. Gracias de corazón. ¡Que viva la música! No hay nada en el mundo que sea capaz de conectar el cielo y la tierra como la música. ¡Viva España y viva Tenerife! ¡Os quiero! ¡Viva Dial! Que tu perfume no se vaya. Cómo engañar al corazón si estás por dentro. Cómo evitar que se me borren los te quiero que en el café de las mañanas me decías. Cómo callar a un corazón que está latiendo. Cómo olvidar aquel verano en pleno enero. Bastaba un beso para desatar las ganas. Cada palabra que salía de tu boca era una fiesta que explotaba en mi mirada. Si me has llenado el alma entera de colores, explícame cómo te olvido, si no puedo, ¿cómo? ¿Cómo te suena? Éramos locos incendiando un mundo entero. Nunca pensamos que podría salir mal. Fuiste la llave que encerró todos mis miedos y ahora no estás. ¿Qué pasa, Tenerife? Juro que lo he intentado y juro que no puedo. Es tu recuerdo que no para de gritar. ¡Coro! ¿Cómo te suena? Me
canciones solo hablan de lo nuestro y ya no te tengo. Y si yo cierro los ojos, te apareces en mi almohada. Juro que siento tus dedos bailando en mi espalda. ¡Que viva la música! ¡A ver esas manos, Tenerife! Tú eras parte de mi piel. ¡Cómo! Y tú eras parte de mis sueños. Todo se perdió al final y ahora no te tengo. Muchísimas gracias. ¡Hasta siempre! Gracias, de corazón. Con todos vosotros, Nia. Guapo. Muy buenas noches, Tenerife. ¿Cómo están? Yo la verdad que estoy feliz porque estoy en casa, ya lo saben. Para mí venir aquí es una alegría. Y yo no sé si saben que la música tiene el poder de hacernos conectar con muchos momentos de nuestra vida. El siguiente premiado lo sabe muy bien, porque él ha conectado con su yo de la infancia para crear un álbum optimista, un álbum alegre, con canciones con las que nos hace celebrar la vida como si fuésemos chiquillos chicos. Y yo creo que eso es una declaración de intenciones en toda regla. Él es un hombre con la cabeza en el cielo y los pies en el suelo. Y el siguiente premio Dial es para... ¡Álvaro de Luna! Muy buenas noches, Tenerife. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, es un honor recibir esto. Muchísimas gracias por la presentación tan bonita que me has hecho, Nia. Eres para comerte. Me hace mucha ilusión recibir este premio. Es el primer premio de Dial que recibo. Y bueno, pues estar en Tenerife siempre es un placer y es un gusto. Porque, pues bueno, se siente como casa. La gente de aquí es increíble. La comida es fantástica. La temperatura, la buena energía, la buena vibración que se transmite, que se siente desde que sales por el avión. Y eso es increíble. De verdad, muchísimas gracias a Dial por este premio, a mi compañía, a todos mis fans, a mi familia, a toda la gente que de alguna forma empuja este proyecto, a esta banda maravillosa con la que vamos a tener el gusto de tocar esta noche, con la que han tocado muchísimos compañeros y compañeras, y sobre todo a dos de los míos, a H y a Rafa, que están aquí en la banda, que también este premio se lo quiero dedicar a ellos, que están haciendo todo lo posible porque brillemos más que nunca. Esto es para ustedes, mis niños. Muchísimas gracias. Tenerife, vamos a rockear un ratito. ¡Os quiero! Se vaya y la luna se atestigue.
para mis hermanos de Colombia, para los Timos. ¡Ey! ¡A ver esas manos arriba! ¡Fuerte! ¡Mi niño! Y es que antes que se acabe ese trago en el fondo veo tu reflejo, pero dicen mis amigos que no hay que llorarte, porque hoy festejo por la que llevo y por la que se fue. Hoy festejo por la que me engañó, la que se fue con él. Hoy festejo por lo que soy y lo que fui. Hoy festejo que ya no estás aquí. Te recoja que ya no pienso salir contigo. O sea que aquí sigo vivo. Espero que encuentre gente como la que te labra conmigo. Hoy festejo por la que llevo y por la que se fue. Hoy festejo por la que se fue con él. Hoy festejo. Chicas, por tenerme esta noche aquí, mi primera vez como presentador, gracias. Y vosotras no habría sido igual. La verdad es que yo estoy feliz de estar un año más con vosotros, Blas. Ha sido una maravilla, Carmela, volver a disfrutar contigo es increíble. Y yo creo que el propósito que teníamos lo hemos cumplido, que era entregar 18 premios a 18 artistazos. Ellos son parte de nuestra familia musical. Cada uno de los que nos acompañáis a diario en la radio también sois parte de Cadena Dial. Felicidades a los que han trabajado duro para hacer que esta noche suene y brille de maravilla. También queremos dar las gracias, cómo no, a la colaboración de Turismo de Tenerife, Cabildo de Tenerife, Pide Travel y Air Europa, aerolínea oficial de estos premios. Bueno, también queremos agradecer a nuestros patrocinadores, Aldi, Yastel, General Óptica, Leroy Merlin y Línea Directa. Gracias también a todos y todas las que nos habéis seguido a través de Divinity y cadenadial.com. De verdad, gracias, porque sabemos que ahí en casa estamos haciendo mucho bien a la gente que está sola, que está con nosotros pasando un buen momento musical. Y es que es, ¿qué está pasando ahí? Ay, perdonad, de verdad. Ay, qué mal quedas hoy. La botella.
la botellita, que llevo toda la noche con la botellita. No sé, que intento deshacerme de ella y que no hay manera. Mira, la voy a dejar ahí, ¿vale? La dejo ahí. No es que de verdad. Todo el día con la botella. A ver, dejo aquí la botella. ¡Hala! Ya está. Perdonad, chicos. Yo me quedo con esta botella. No, 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 parte de esto también. Oye, espera un momento. Creo que a esa botella le está pasando algo, ¿eh? Algo no va bien. O sí, no sé. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Pues mira, en esa botella que veis ahí, hemos recogido los mejores momentos de esta noche, sí. Y también los que hemos ido atesorando desde el año 1996. Es decir, dentro de 2 años la volveremos a abrir para celebrar las 30 ediciones de los Premios Dial. Sí, pero antes de eso tenemos otra cita pendiente, porque el año que viene volveremos a estar aquí disfrutando de la música en español en directo. Estaremos en Tenerife. Buenas noches.